Hola amigos, mi nombre es José Luis. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo instalarla en la cena. También quiero aprovechar la oportunidad para decirles que abrí una casilla de correo para propuestas empresariales, patrocinios y además si desean enviarme fotos de los proyectos que realizaron a partir de lo que se presentó en este canal. Así al final de cada video publico sus fotos y los damos a conocer. Ahora sí, mis amigos, manos a la obra. Los materiales que vamos a necesitar para instalar la alacena son los siguientes. Son 8 tacos de 8 milímetros. 8. Después necesitamos 4 tornillos de 50 milímetros de largo por 4 milímetros de espesor. 4 de ellos. Después necesitamos 4 tornillos de 75 milímetros por 5 milímetros de espesor, 4 también, que eso irían en la parte de arriba de la alacena y este en el travesaño de abajo. Y tenemos preparado la varilla que iba a ir abajo, que yo lo agujereé y lo fresé y lo entarugué. Le explico, yo siempre lo preparo así y lo elijo y le lustro y ya le hago el agujero acá. Entonces después me es más fácil porque ya queda todo lustrado. Saco los taponcitos. Con un clavito le saco la punta porque si no la agujerea. Y me quedan los taponcitos ya lustrados para volver a ponerle acá. Eso hago. Y también otra cosa que siempre hago es cortarle la riendita al taco acá, porque o si no en algunos casos el tornillo no llega a abrir cuando entra, no llega a abrir y empieza a girar adentro de la pared y ahí ya no se ajusta. Entonces yo siempre le abro a todo. Le abro a todos los tacos Fischer así, le corto la riendita para que se abra fácil. Bueno, esos serían los materiales que vamos a necesitar para instalar la alacena. Ahora yo les muestro en esta pared que supuestamente tiene que estar revestida en una cocina, pero yo les muestro cómo colocar nomás. No es el lugar donde va a ir. Yo les mostraré en donde cómo colocar nada más. Bueno amigos, lo primero que vamos a colocar es el listón este por la pared para que asiente arriba la alacena y después le colocamos arriba los otros 4 tornillos. Yo le suelo colocar la altura de la alacena a los 1.45, 1.45 a 1.50. Este yo le voy a colocar a los 1.50 acá. Bueno, suponiendo que iría ahí 1.50 m. Entonces buscamos una plomada y le buscamos con la bajo mesada el plomo. Le buscamos en la línea del plomo, supuestamente está la bajo mesada ahí. Entonces le buscamos el plomo que quede en la misma línea, el de abajo con el de arriba. Entonces le buscamos así el plomo y le marcamos ahí, suponiendo que esté ahí la línea. Entonces de ahí tenemos que correrle 1.8 centímetros, que es el espesor del mueble. Eso sería. Entonces marcamos ahí que sería 1.50 m la altura ahí. Y le agujeramos uno primero. Le colocamos el taco.
Yo siempre le coloco un poquitito más adentro, por si él estira y sale un poquito. Entonces un poquito más adentro. Busco los tornillitos estos. Los tornillitos de 50. Y le colocamos. Le colocamos siempre con la mano primero y no apretar el tornillo porque se va junto el taco se va para adentro. Entonces hay que hacer el flojito que él enroque. Que él enroque, ¿no? ¿Ves cómo queda? Y ahí le buscamos el nivel. Ahí le buscamos el nivel. Ahí está el nivel. Ahí está perfecto el nivel. Y ahí marcamos el resto. Le volvemos a aflojar un poquito, que él caiga abajo, y le tenemos marcados los otros tres. Hacemos lo mismo, le colocamos los tacos. Yo siempre le empujo un poquito adentro. Como está abierto, no hay problema. Y ahí le coloco los restantes. Controlamos. Perfecto. Ese está. Entonces ahora agarramos los taruguitos. Le buscamos si queremos la vetita para lo largo. Ahí está. Ahora les muestro cómo alzar el mueble acá sobre esto y agujerear el resto. Bueno amigos, ahora ya le tenemos al mueble lustrado para colocar, que tiene dos manos de sellador y una mano de laca nitrocelulósica y sellador nitrocelulósico. Pero se pueden pasarle dos manos de sellador nitrocelulósico y también una manito de barniz. Que queda muy bonito también. Lo que sí hay que hacer para alzar el gabinete, hay que aliviar siempre todo lo adentro. Hay que sacar los estantes. Hay que sacar los estantes. Yo le suelo sacar la puerta. Varias puertas, le pongo una cinta de empapelar y le voy poniendo números siempre de izquierda a derecha los números. Entonces uno tiene por regla eso y no se pierde. Entonces sacaremos las puertas. Bueno amigos, ahora tenemos sacado las puertas. Ahora como el mueble es chiquito, lo alzaré yo porque es livianito, pero si no se necesita un ayudante de un lado y del otro. Entonces yo lo alzaré allá y lo marcaré los que van arriba, los tornillos, que yo ya lo tengo agujereado con una mecha de 5 milímetros, de 5 y medio, porque el tornillo tenía 5. Entonces haré eso.
tocamos de vuelta las puertas. Perfecto queda. Perfecto queda. Ahora le coloco la otra. Bueno amigos, la latina está colocada. La agarramos de acá abajo, lo abrimos. Ahí tenemos los estantes que ya los puse. Los sacamos así. Ahí. Y ahí. Está instalada. Espero que les haya gustado el video, amigos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Aquí comparto las fotos de los proyectos que realizaron mis amigos. También aquí arriba le dejo los videos donde sacaron el modelo. La verdad, muy lindo su trabajo y gracias por compartir. Hasta la próxima. Chao, chao.